Suponiendo esto es Jackass ridículos todo, güey. ¿Sí sabes, no, güey? Súbela por el escalón, güey, que se ve que eres biker, güey. ¿Qué onda, amigos de Bobinando Bikers? Pues vamos a aplicar hoy la chula. Como ya saben que es el combo amigos. Combo amigos, es el 2x1. Llegando en una sola moto con copiloto, pues vamos a dejar aquí la moto del Alberto, aquí en Santa Fe, en el centro comercial. En el centro comercial, y después nos vamos a ir en la mía, allá a. Ahora sí que la. Sí, porque hay que recordar que la entrada está en 180 pesos. 170, ¿no? Ah, 160 pesos. Entonces, 70, bueno. 160. ¿60 o 70? Ah, 170, sí. Bueno, el peor es que queremos ahorrar dinero, ¿no? Y entonces, si llegan cómodos, los puros. Los puros, exactamente. Pinches 80 kilos, cabrones, güey. Ah, no, sí, güey, nadie se había subido tan pesado en la moto, güey. Ajá, o sea, sí. En esta moto nadie se había subido tan pesado. Hijo de la verga, güey, no voy a partir la madre, güey. Putito. Ah, pues no, güey. O sea, pues agárrate del tanque, güey, si quieres, güey. Para que no me abraces, puto. Te voy a abrazar, pendejo, güey. Te vas despacito, güey. Te vas despacito, güey, porque no mames, güey. No mames, güey. ¿Cómo voy a agarrar de esto, güey? Oye, agárrame todo, pendejo. Pues ya ni todo, güey. ¿Tú te has ido de copiloto en tu pendejada, güey? A ver, cuéntanos tu experiencia como biker, güey. ¿Te has subido? No, de copiloto yo nunca he ido, güey. ¿Nunca te has ido? En la mía, no, güey. Bueno, ¿la moto de alguien más? ¿Para dónde me salgo, güey? Vete a derecho, güey. ¿A derecho? ¿Alguien más? No, sí, de copiloto, güey. Ya sigo de copiloto, güey. Ajá, claro. ¿Y qué pedo, güey? ¿Te gusta, güey? No, hasta de la verga. No me gusta ser copiloto, güey. Es horrible, güey. No confío en nadie, güey. Es que, güey, mira, fueras vieja, güey. Esa es la pendeja. ¿Eh? ¿En esta o no? En esta, güey. Hijo, es una pinche curva de caracol, cabrón. No sabes con tus mamadas, putito, ¿eh? Güey, qué chingado, güey. Mira, como vieja, güey. Pues te agarras del güey acá, pinche hijo de su puta. No me agarras de un güey porque voy de hocico, güey, ¿eh? Agárrate, la verga, güey. Qué puto, güey. Hijo de la chingada. Güey, es que haces un acelerón, güey, y me voy de espaldas, güey, de huevos, güey. Me voy de espaldas. Hijo de la cola, güey. Entonces, como vieja, güey, pues te puedes ir agarrando chingón, güey, de tu güey, te lo agasajas, güey, pero como güey, no puedes hacer eso, güey. Y tú estás como más inseguro, güey. Es que yo nunca había sido un güey tan pinche pesado como tú. En esta moto, no. ¿Y sientes la diferencia de peso, güey? Se siente bien cabrón, güey. No, güey. Sí, siento mucha diferencia, güey. No aceleres mamón, güey, porque voy de espaldas, ¿sí, pendejo? Creo que todas mis amigas están... bueno, casi todas son medio delgaditas, güey. Hijos, no, güey, espérate. Es que, mira, no es tanto el pedo de ir aquí de copiloto, güey. O sea, ya sobre la marcha, güey. ¿No? Ya sobre la marcha, ¡Ay, cabrón! ¡Puto! Ya sobre la marcha, cabrón, no hay pedo, güey. Pero los acelerones de arranque, güey, esos son los peligrosos, güey. Sí. Oh, güey, está de su puta verga, güey, ¿eh? Sí, mira, ves de tus chupadas. ¡Mira, pendejo! No, güey, es una asquerosidad ahí de copiloto, güey. Sí, está horrible, güey. Acá tengo una pinche inclinación, hijo de su puta madre, espérate, güey. Pues después por relajo ya hemos llegado por fin al Salón Internacional de la Moto. Duro, güey. Ajá, no vamos a hacer así, güey. ¿Así? Yo lo voy a editar, güey. ¿Está? Ah, sí, bueno, mis expectativas. Yo creo que son ver algunas cuantas promociones de Itálica, güey. Espero poder encontrar buenas promociones de Itálica para poder comprarme una RT, güey. Voy tras una RT250, güey, o la BTX, güey. Cualquiera de esas dos, güey. Okay. ¿Crees que haya promociones chingonas? La neta no lo sé, güey.
estamos en una de las marcas que más me gusta, que es Ducati. No, me super encanta, me super mama. Están bastante cabrones. Muchísimo. Sí. Cógela, güey. Disfrútala, güey. Está muy cabrona, güey. No se puede dar aquí una pinche vagina, güey. Bikers, por fin hemos llegado a Harley. ¿Qué prefieres, Ducati o Harley? Yo prefiero... Es que Ducati también tiene lo suyo, güey, así que estilo así, sí, güey. Yo prefiero... Me gusta Harley, pero Ducati. Yo te igual como que prefiero Ducati, güey. Vamos a escuchar el rugir de una motocicleta. A ver, quedaste tan impresionado, güey, con esa madre, güey. Con la moto chingona, güey. ¿Qué hora que...? Déjala más, güey, porque si te vas lejos, escucha menos a la madre, güey. Quedaste tan pinche impresionado con Harley, güey. ¿Qué hora que cada que escuchas Harley le vas a decir? Harley Davidson. ¿Cómo lo dirías, güey? Harley Davidson. Estás el hocico, güey. A ver, güey, la pinche pregunta, güey. ¿Tú no eres así como chopper, güey? ¿No te gustan este tipo de motos, güey? No, yo no soy chopper, güey. Me gusta más lo deportivo, güey. ¿Lo deportivo? Sí, la neta, güey. Pero bueno, también... ¿O te estás diciendo que los choppers son putos o cómo, güey? El Alberto salió, yo no dije nada. Su puta madre, güey. No mames, güey. Está buena, ¿eh? Agarro los uniceles de algún empaque de algún producto, me los pongo, güey, y ya, güey. Les haya gustado el video, pues de mi parte sería todo. Fue Roy de Huevonando Bikers, rueden seguros. Bye.